Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Vamos a jugar a Torment, Tales of Numenera. Vamos a volver al Morgón, que era lo que estábamos examinando ahora mismo. Y a ver qué nos encontramos esta vez. Ya. Vale, esto era una especie de subasta de esclavos. Vamos a interactuar con esto. Ya que estamos. Este pino metálico tan pulido que parece ser de cristal es inserto en la morgocarne. Estaba a punto de decir morgocarne, no sé por qué. Justo a la intersección de dos axones neurales blindados. Si la protrusión bulbosa que la circunda es el efecto de esta invasión o la zona original de la inserción, es imposible de dilucidar. ¿Quién ha escrito esto? Como gran parte del morgón exuda misterio y flema. Examinar el pilón. El depósito del pilón es opaco y el metal pulido no revela pista alguna. Notas, sin embargo, un surco profundo en la morgocarne contigua al pilón. La tulca. ¿Qué es la tulca? Que rellena la grita. Oh, joder, madre. Madre mía. Que rellena la grita y posibilita decir que hay dentro, si es que lo hay. Vamos a estudiar el nódulo de morgocarne en las cubiertas neurales que suben de él. El nódulo es de tonalidad rosa y ello metal tacto. Las cubiertas por el contrario son rígidas y huesudas. El resto es un misterio. Acercarse a la grieta. A ver, me saltará algo en la cara. Un desastre de brazo en la tulca mucosa y cálida cuando los dedos rozan algo rígido. Sin dudas. No forma parte de la morgocarne, pero tampoco del pilón. Por desgracia. La removiste cuando la tocaste y comienza a hundirse hacia el fondo del surco. Dedo rápido, sin trascuetarlo. Venga. Pones el brazo a mi oportunidad, aferras el objeto metálico. Sacas el brazo del surco vicoso, con el cierre en la mano y la sensación de alivio. Ganaste el objeto y consolar. Vale, ya está. Creo que hemos conseguido suficiente. Vamos a ver el modo ocultista este. El mundo debajo del morgón es falso. El mundo de arriba está corrupto. Los mundos que toca son una ilusión. Solo el morgón es. Típico ocultista. Trust and honesty are our bonds. Vale. Explorador. Aquí hay un explorador. Vamos a ver. Uy. Adabas Binishu, ¿no? Es un grupo de Ployara. Ir al mundo nuevo. Mucho conocimiento grande allí. Puerta Morgonchi. ¿Esto qué es? Espera a la presa. ¿Qué es esto? Tiene pinta de chungo. Hay un constructo metálico parado frente a ti. Está inmóvil y callado. La coraza es antigua. Está picada y repleta de espinas metálicas. En lugar de brazos tiene cuchillas largas y letales cuyos filos brillan amenazantes. Al principio no sabes si la cosa sigue viva, pero cuando te acercas oyes chirridos y zumbidos apenas perceptibles dentro de la coraza. ¿Quién eres? ¿Qué son todos estos huesos y corazas en el suelo? El constructo vibra y emite una voz desde algún lugar de las profundidades. Se oye apagada, vacía, como si hablara de una gran caverna subterránea. Despojos de bestias y hombres. Es todo lo que queda a aquellos que intentaron vencerme. ¿Qué haces aquí? Espero. Aquellos que son fuertes y temibles. A los depredadores que transitan el morgón a veces. Vienen aquí a desafiarme. Si pruebo que soy un depredador superior a los demás, creo que las morgolenguas percibirán mi aroma. De repente se detienen los clics y silbidos dentro de la coraza del constructo. Deseo que el morgón me devore. ¿Lo observaste a los que pasaron por la garganta del morgón? Despojaron de todo rastro de lo que eran. Son libres de las bridas de la memoria y del ser. Renacieron. Matar a pedapades de poderosos te hace más apetecible para el morgón. Eso creo. Observé los patrones de hambre durante varios ciclos alimentarios. Aquellos que depredan a otros siempre llaman la atención de las morgolenguas. Más fuerte es el depredador, más poderosas son las víctimas. Más lo desea el morgón. La voz del constructo suena menos vacía, más aguda y más rechinante. Y maté a tantos. Escuarticé a hombres y bestias, dejé huesos y vísceras en absoluta putrefacción, como ofrenda a los mordolenguas, y aún así no me devora. ¿Por qué? Espera. No logro entenderlo. ¿Por qué ansías renacer? ¿Cuántas vidas viviste? Solo unas pocas. A jugar por la firmeza de la carne. En ese tiempo que horrores presentiaste, perpetraste, aflorar la mente en momentos de desprotección. Quítalo a hacer. Los horrores que viste multiplicados por miles, cientos de miles, a lo largo de un vasto y miserable
milenio de guerras. Ahora imagínate que no puedes olvidar, ni siquiera distraerte con otros recuerdos. ¿Sabes qué es lo que recuerdo? Son aquellas cosas que me harían un mejor asesino. Cada extremidad cercenada, cada gota de sangre de los corazones, cada ejecución cruel de una multitud que vitorea. Todo lo demás se pierde, así me diseñaron el cerebro los creadores. Por eso, es por eso que han sido el renacimiento y el olvido. Ves que te atribuían cosas violentas que pretendiste que hiciste, pero eres una máquina asesina. ¿Por qué te molestan esas cosas? Paso un momento prolongado antes de que tu abuela hablar. Ponderé esa pregunta todos los años que estuve despierto en el mundo y también durante los largos eones de sueño. Durante centurias no sentí tal repugnancia por los recuerdos del pasado, pero con el tiempo, el horror se hizo incontestable en las mentes de toda la hermandad. Sentí de nuevo como si considerara por esas palabras. Llegué a pensar que eso fue intención de los creadores, quizá entendían el terror que podíamos causarle al mundo, y esta fue su manera de asegurarse de que no nos soportemos por siempre. Si nuestros adversarios no podían destruirnos, entonces nos motivaría la autodestrucción. No conozco a nadie que haya sido dorado por el Morgor y vivido para contarlo. Transita lo suficiente por las vísceras de la ciudad, monstruo. Y los encontrarás. Una serie de luces destellan rápidas a lo largo del panel frontal del constructo. Todavía puedo percibir las pisadas tridimensionales de una persona así. Lo encontrarás en el amplio espacio interior que está más allá de la abertura arterial. Allí. Tira de mano hacia la derecha con un brazo. Cuchilla. Otro hallado un nombre bien conocido en este lugar antes de que se lo robara otro. Ahora camina solo, olvidado, sin miedo. Adiós. Una serie de luces destellan bajo el panel frontal del constructo, pero no emite respuesta audible. Vale. Estaría Trust and bien. honesty are our bonds. Estaría bien. Morgue habitante hacia la derecha, dicho. Hacia la derecha de él es por aquí. Fine. Morgue habitante. No me toques, déjame en paz, déjame solo. Tú, este soy yo, mi lugar, Urga, en el tuyo propio. Vale, pues no hay tanta. No hay tanto que mirar, como yo pensaba. Morgue habitante, matón de la Nemovira. Otro morgue habitante por Ready. aquí. Estoy casi por descansar para recuperar porque hay cosas que la reserva la tengo absolutamente vacía. Pero antes de. Y además On tengo it. la gente súper herida. Let's go all, you and me. Vale, vamos a guardar primero. Vamos a esperar. Ya hablo con esperar a la presa. Quiero desafiarte en combate. Sí, escamarritis de alegría, como nosotros. Te retamos. Las cuchillas se detraen de repente, cambian una configuración nueva con tal velocidad que no puedes seguirlas con la vista. Dos instantes para acción elegantes. Clínicas con el bisturí de un cirujano. Ahora son dentadas y crueles. ¿Por qué preguntas eso? Para ponerme a prueba, ¿no es suficiente? Porque eres un asesino y mientras estés aquí tus huesos egoístas harán que sigas asesinando. Solo asesino a aquellos que depredan a otros de su tipo. Si te preocupara tanto salvar la vida, no me dificultarías la existencia. No, no pelearé contigo. Los ojos del Morgor no eres un depredador. Tu muerte no serviría a ningún propósito. ¿En serio? Todas estas púas y cuchillas y cosas que hacen sangrar y cortar carne y no quieres pelear. Déjame seguir con el acecho y no vuelvas desafiarme. Como deseas, adiós. Vale. Un 6 de luces está llamando. Vale. No quiere pelear conmigo. Vale, pues vamos a ello. Pues vamos a descansar primero. Sobre Delin y Van Rook, ¿verdad? Cuéntame sobre Delin y Van Rook. Creo que son de pequeña Niliesh, pero nunca visité ese lugar. Es un barrio repleto de mutantes, los residentes detestan a los humanos. Temo que es lo único que sé. Vale. Vamos a dormir aquí. 75 cents. Vale. No tengo dinero suficiente. ¿Puedo dormir gratis aquí? Todos somos refugiados, ¿no es así? Atrapados en esta cosa olvidada por los dioses. Te dejaré que quedarte gratis una vez, pero no más. Vale. Tener comida dentro de poco no es mucho, pero te alimentará que descanses bien. Vale. Bueno, al menos. Bueno. There we go. Ok. Por lo menos
Hemos conseguido algo. Vamos a ver si... Esto parece una especie de barrio. Vamos a ver. ¿Esto es un barrio o es...? El interior vasto. ¿Esto a dónde va? Tolina en Liege. Lugar de caravana. Hemos quedado que este era el barrio de los mutantes, quizá. Oye, tú, necesitamos ayuda, a ver. A ver de qué va esto. Este hombre es alto y muy delgado. Los pelos estropajosos parecen una explosión de resortes metálicos sobre la cabeza. Te mira con ojos brillantes y fervorosos que parecen demasiado grandes para los que nunca se sonríe. A pesar de que sabe que te acercas, no deja de garabatear palabras en un trozo de papel. Se colocó una especie de arnés que sostiene una tabla diminuta y un tintero para poder escribir. Mientras se mueve, tiene decenas de notas con garabatos pegadas a los ropajes de cuero. Escuché rumores de alguien como tú, alguien que ayuda a los necesitados. Ayúdanos, hermana, entona una voz húmeda y casi inaudible. Somos las extremidades del Gran Devorador y buscamos tu ayuda para corregir un mal terrible. Señores del Gran Devorador. Somos los venerados... Los que veneramos al Morgón como una divinidad y buscamos integrarnos en él si se nos permite. Son los únicos que vemos el mal enorme que se hizo aquí. ¿Qué clase de mal? Un tormento aterrador. Visitó al Morgón, nuestro dios. Es la obra del Oxu. El medidor entrovedido que vi en este módulo cárnico. Dije la pluma a la casa al otro lado de la plataforma. A la roja, fétida e inflamada. Loxu desea comprender el Morgón para cuantificar los impulsos. Eso le causa dolor al dios. Eso le sale en los ojos mientras... Y piensas que jamás lo viste barbadear. La evidencia está a la vista de todos. La carne cruda, hinchada de la casa de Loxu. Le advertimos a Loxu que deje de hurgar y manosear y medir, pero no escucha. ¿Qué más nos queda? Deja la pregunta en la ira como una amenaza implícita. Quizás puedas ayudarla a cambiar de opinión. Puede intentar llegar a un acuerdo, por lo menos. ¿No hay desacuerdo? Intenta si quieres, pero los alfemos que rehusan hacer se rehusan a hacer acuerdos. Están envueltos en pecado. Se ilumina el rostro y saca un puñado de papeles garabateados de un bolsillo y te los coloca en la escritura. Las escrituras del Gran Devorador para que se inspiren tus ideas y en tus palabras. No son risa tortuosa, se cruza por el rostro. Que la pluma del tintero... De la pluma de tintero, o sea, yo. Todos estos papeles, tus ropajes. Qué cosa más asquerosa. Las escrituras del Gran Devorador cambian todo el tiempo, al igual que el Morgón, ¿ves? Arranca uno de los papeles garabateados de su ropaje, lo estruja y lo tira por la plataforma. Estas palabras son historia, olvidadas, pero se pueden agregar nuevas a voluntad. Toma papel garabateado del escritorio del pequeño que agarrea. Escupe una flema amarilla en el reverso y se la pega al ropaje. Ahora estas palabras son parte del canon. ¿Qué eran esos papeles? ¿El canon divino de tu fe? Solo una parte. Todo lo que escribe en una extremidad es parte de las escrituras. Hasta que se pierde o destruye la escritura. Uno no puede conocerlas a todas, al igual que todas las partes del Morgón cambiante. ¿Es seguro beber agua del estanque? Más que seguro. Estos fluidos son las secreciones sagradas del Gran Devorador. Verlo significa entrar en comunión con el Morgón. No suena nada bien. Seguir hacia ti y la abundancia de llagas superadas te llama la atención. Puedes oír la voz y saber qué desea, al menos por un tiempo. Adiós. Grabado sea el Gran Devorador. Y esto sería seguramente la casa del Oxu. Que esto tiene que ser un científico, por lo menos. Y hay otro... Vamos a ver con Loxu. Este Bargelén se parece mucho a los demás. La piel roja violácea, los ojos amarillos, una cresta alta sobre la cabeza. Este parece haber elegido una forma masculina por ahora. Usa lentes delgadas en los ojos y un dispositivo extraño le rodea la cabeza. Este tiene accesorios pesados que cuelan los extremos de unas cintas largas. Y sus dedos puntiagudos y con que ellos están
manchados y las prendas están descuidadas y desordenadas. También el paciente, mientras interrumpe su trabajo. Mueve la mirada entre tú y la puerta. Se le infla la cresta con irritación. Las interrupciones continúan. ¿Qué quieres de Lyoxu? ¿Por qué cerrar la puerta? Suspira. Disculpas mías. El ruido de interrupción constante de los extraños son inconducentes al comportamiento correcto. Han intensificado la violencia de sus discusiones. Los experimentos realizados en esta cámara no ayudan a ganar el favor del Morgón. De hecho, la gran bestia demostró cierta comodidad. Los devotos patéticos que se reúnen aquí para burlarse ya buscan el modo de detenerme. Un esfuerzo para calmar su deidad. También esperanzado. Recompensaría a cualquiera que los aleje. Ah, vaya. Soy coge de hombres por el conocimiento, siempre tuve detractores. A lo que se deban hacer mientras el trabajo perdure no me importa. Voltea de lado para verte con los mismos ojos. ¿Qué necesitas de mí? Este dispositivo en medio de la habitación. El Morgón detesta a quien está dando a entenderlo a nivel racional. Lleva un tiempo buscando mi destrucción. Eliminar lo que se logró. El dispositivo genera un campo multiespectral que impide los avances del Morgón. Pero esto solo significa que espera por mí. De no haber otros dispositivos disponibles para crear alimentos o bebidas, había aparecido aquí. Cuéntame sobre el constructo de la esquina. Hace muchos años llamó a mi puerta, prometió servirme si podía borrar las memorias y la personalidad. Me pregunté por qué, tal como quisiera que respetara mis motivos. Ahora me protege de quienes buscan dañarme, en particular los cuervántropos y los cultistas. ¿Quiénes son los cuervántropos? ¿Qué crees que detendrá a los cultistas del Morgón? Tratarlos con argumentos racionados sería difícil. No represento peligro para ellos, a diferencia de ti. Una amenaza quizás os convenza, pero están seguros de tener consentimiento del Morgón. O por eso a ellos significa traer su isla. ¿Hay algo que quieras venderme? Busca el escritorio de estado. No participo. No anticipo la necesidad de estos dispositivos a futuro. Quizás te sirvan a ti. Vale. Oh, una tienda. Perfecto. Lo que pasa es que no hay mucho que pueda hacer. Vamos a ver detalles. Esto es un... Vale, esto se puede vender. Vale. Pues... A ver si tenemos algo más por aquí. Bueno, por lo menos tengo algo de dinerito. Y cerramos. No me acaba de gustar la idea de... ¿Y esto? ¿Puedo interactuar con esto? El Q. No. Oye, hay como una especie de portal aquí, ¿no? Los símbolos aparecen en la pantalla, pero no significan nada para mí. Y creo que todo va a ser más o menos igual. No me gusta la idea de echar a este señor. La verdad. Me gustaría meterme en un barullo que no me interesa por ahora. Creo que lo dejaré estar. Y continuaremos examinando el Morgón el próximo día. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.